de que me encantaría tener una pareja con quien pudiera yo tener más hijos, me encantaría. ¿A qué teníamos que hacer diferente, no? Porque me hicieron los estudios y luego quedé embarazada, pero fue súper planeado. Acaba y cuando coinciden las miradas, eso. Y me tocó y lo logré. Hace unos días, a través de redes sociales y medios de comunicación, se dio a conocer la confirmación del noviazgo entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides. Se dieron a conocer una serie de fotografías de los dos conviviendo en un parque de la Ciudad de México. Ellos estaban súper acarameladitos, pero de igual manera estaban ahí sus respectivos hijos, disfrutando el tiempo en familia. La relación entre ambos se dio después de que Osvaldo terminó con Esmeralda Pimentel. Supuestamente Michelle Renaud fue la tercera en discordia. Y es que Michelle ya se encontraba soltera desde el 2021, al haber finalizado su noviazgo con Danilo Carrera. Hace unos días, la famosa actriz publicó una fotografía con la que levantó muchísimas sospechas de que ese sueño de tener otro hijo ya se había vuelto realidad. A través de su cuenta de Instagram, Michelle subió una fotografía en la que aparece con una prominente pancita de embarazo. Esto, por supuesto, nos llamó demasiado la atención, porque pues los tiempos no cuadraban y la panza que ella tiene ya era de varios meses. Pero a ver, tranquilos. Aunque en esta foto Michelle sí parece embarazada, la realidad es que no lo está, al menos por ahora. La fotografía Michelle la subió para demostrar lo bien que se la pasó en Acapulco con su hijo, dando a entender que se había dado tremendo atascón de comida, sin importarle el qué dirán. Aún así, a través de la revista TV Notas, un supuesto amigo cercano a Michelle dio a conocer que la famosa actriz únicamente está esperando a terminar la telenovela La Herencia para volver a embarazarse. Y es que esta persona le dijo lo siguiente a la revista: Michelle Renaud está por terminar la grabación de la telenovela que protagoniza, pero en cuanto acabe se pondrá manos a la obra para buscar una nueva casa para todos y empezará a dejar de cuidarse para agrandar a la familia. Ella está muy ilusionada por tener una niña. Y Osvaldo le dice que eso sería increíble que pasara. En esa misma publicación de la revista TV Notas, esta persona contó que Osvaldo ya se queda a dormir a casa de Michelle, que ambos están viviendo un romance extremadamente feliz y que con sus respectivos hijos hacen actividades ya todos en familia. Aunque esta persona afirmó que están muy sorprendidos por cómo se dieron las cosas entre Michelle y Osvaldo, se afirmó que por eso mismo ya no les importó que los vieran juntos. Y es que recordemos que Osvaldo aún mantenía una relación con Esmeralda. Cuando empezaron todos los rumores de que Michelle había sido la tercera en discordia, primero se negó, pero ahora ya los vemos de la mano, como si nada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.